ante el incremento de la enfermedad del dengue y las enfermedades respiratorias. Enrique Picado, del Movimiento Comunal Nicaragüense, llama a la población a ser más responsable con la limpieza desde los hogares para evitar esta enfermedad. En casa tenemos que evitar todo tipo de chunche viejo, sea grande, sea chiquito, sea mediano, que acumule agua limpia. Como decíamos, pues es el hábitat natural del zancudo y por eso con estas intensas lluvias con facilidad se llena el techo, se llenan los canales, se llenan los trastecitos que tenemos, incluso de repente ni cuenta nos damos que tenemos este tipo de trastes en el patio de todo tipo de tamaño y es donde se alberga el agua y donde se alberga el zancudo, el mosquito. En este orden, pues el alerta, el llamado en primer lugar a la comunidad, a la gente a que asuman su responsabilidad preventiva, es la gente la que se enferma, es la gente la que tiene gastos económicos, es la gente la que sufre desde el punto de vista de la epidemia y por tanto en primer lugar somos los primeros responsables, valga la redundancia, en cuanto a la prevención, a tener la casa limpia y evitar correr al enemigo que nosotros mismos le damos albergue. Pero es igualmente también un llamado a la red comunitaria para que fortalezca los niveles de información, de comunicación, porque en esto de las situaciones febriles, en este caso las fiebres, de repente la gente se automedica porque por cualquier cosa, pues de repente da una calentura por alguna infección que ande, de cualquier motivo. Y entonces la gente se automedica creyendo que es dengue o creyendo que es otra enfermedad. Y eso también es grave y lo hemos reiterado, pero como estamos en una situación de emergencia, vale la pena pues que los medios de comunicación todos le echemos todo desde el punto de vista de informar a la gente cómo es que hay que actuar. Primero, no hay que automedicarse. Segundo, frente a cualquier situación febril o fiebre, calentura, alteración, hay que acudir inmediatamente al centro de salud, porque es el único que está autorizado, pongámoslo de esa manera, para diagnosticar qué es lo que vos tenés y frente a ello, cuál es el tratamiento que hay que tomar. No te lo podés asumir vos solo. Por eso entonces el alerta que la red comunitaria de salud, brigadistas, promotores, líderes, parteras, colbol, todo, asumamos con un mayor nivel de información, de comunicación en la comunidad para efectos de evitar más muertes. Las autoridades reportan dos niñas de 8 y 10 años que fallecieron por dengue. Esta enfermedad ha dejado a 24 personas fallecidas por dicha causa. Noticias 12, Darlene Téllez.